Hola, que yo, que pasa, hoy un nuevo vídeo. Y esta vez lo que vamos a hacer es otro unboxing. Otro unboxing, porque esto es un no para estos días, ¿sabes? Se ha juntado todo a la misma vez y lo que queda. Así que hoy tenemos el unboxing de la PlayStation 4 alias la 5 kilos. ¡Dentro vídeo! Bueno, señores, aquí estamos con la PlayStation 5. Esto es un verdadero, iba a decir muerto, pero es que la verdad es que pesa la tira. Es verdad que la Xbox también pesa tela, pero da la sensación que esta caja es como más estartalada, más grande, más, o sea que supongo yo que porque el tamaño también será más grande. Entonces, aunque el otro tenía mejor el peso parecido, era más contenida y no sé, estaba menos concentrada. Y esto, pero esto es que es un auténtico talgazo. Bueno, la tenemos aquí hace ya 4 o 5 días. De hecho, la teníamos justamente en el día del lanzamiento. Bueno, ya la tenía aquí en casa. Pero como tenía varias cosas que hacer y varios vídeos y varias cosas, no se puede hacer toda la vez. Y como yo estoy centrado más en la VR, pues claro, esto es una cosa más anexa. Que la verdad es que, oye, la verdad es que vale esto de apoyo aquí. Bueno, pues nada, vamos al lío y con las tonterías. Y vamos a ir con las pegatinas. Vamos a ir con las pegatinas, ¿vale? En cuestión de las pegatinas, como tenemos la referencia de la Xbox, pues la verdad es que es inevitable, aunque no quiera hacer uno comparaciones, pues tú sabes, el zarceo es el zarceo. Y al final, pues, termina uno, es que aunque no lo diga, lo estoy pensando. Y ya sabéis ustedes que yo no soy de guardarme muchas cosas. O sea, yo si lo pienso, pues me gusta compartirlo con ustedes, ¿no? Vamos, salvo cosas que vayan a hacer pupa a la gente, pero esto no hay por qué hacer pupa. Yo puedo, esto es una opinión mía de todo lo que yo vaya viendo. Bueno, pues ya tenemos aquí la caja por fuera. Predomina el blanco, ¿eh? Ustedes fijarse, si Xbox saca negro, la Sony saca blanco. Y cuando Sony saca negro, PlayStation saca, Xbox o Microsoft saca blanco. O sea, esto es, o sea, para no parecerse mucho. Es curioso, ¿eh? Bueno, pues nada, esta es la versión pata negra. Esta es la versión la que trae los discos. ¿Por qué? Dirás tú, ¿por qué esa está comprada esa? Porque fíjate tú que la... Que está muy guay eso de bajarte el juego y jugarlo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esos juegos, una vez que los juegas, pues se te quedan ahí en tu biblioteca y ya está. Y los que son en físico, pues tienes dos opciones. Una te los queda, otra los cambia, o otra los vende. Entonces puedes ir reinvirtiendo ese dinero del juego ese jack o un juego que no te ha gustado, en fin. Y en los digitales, pues la verdad es que no... Y aquí, los digitales, como te cuestan prácticamente lo mismo que en físico, pues no tiene mucho sentido, ¿vale? Bueno, ya está. Aquí se pone aquí de lado, dice Play Like Never Before, ¿eh? Nunca jugaste, no, nunca antes te gustó jugar tanto. Bueno, total, ¿eh? Jamás jugaste así. Bueno, la traducción puede decir cómo te salga del nipple. A la velocidad de la luz, o sea, esto es la nueva generación, sobre todo la inmediatez, ¿no? Que es lo que están vendiendo más, aparte de los gráficos y demás. Bueno, pues... En la caja de Xbox veíamos cómo resaltaba mucho el tema bueno, aquí está, vale, aquí está. Esto 8K, 4K, 120 Hz, ¿vale? Esto la verdad que es mucho marketing, porque para tú jugar a lo mejor a 8K y 120 Hz y todo eso termina jugando a un indie o algo que pese poco. Pero los juegos pro, no sé yo si llegaremos a ver un The Last of the Us 3 a 4K 120 Hz, ojalá la Virgen del Carmen, pero me da miedo que va a ser difícil. Bueno, empezamos a abrir. Esta consola tiene 825 GB, ¿vale? De los 825 GB después se quedará un poquito menos, pero bueno, vamos a abrir. Bueno, casi se me rompe eso. De momento esto pesa un poquillo, un cañonazo, pero pesa poquillo. Y viene con otra caja. O sea que digamos que esto es el envoltorio, ¿vale? Y ahora aquí vamos a abrir, esto hay que darle la vuelta. Y esto es el sistema este que trae uno que está aquí por aquí y ahora se abre esto, ¿no? Ahí estamos, bien. Arriba,
para abajo, para acá. Digamos que esto es más convencional, este tipo de apertura, que la de Microsoft y su serie X, incluso la serie S, que tiene una apertura como más facilona, ¿no? Bueno, aquí viene una cajita, y aquí viene ya, y lo han puesto como dos cartones de huevo a los lados. Ahí está. Ahí está. No tiene más nada. Ni tampa de cartón, lo quitamos ya. Ay, me siento por aquí. Esto es que yo no sé si lo dejo aquí, si va a salir siquiera, de lo grande que es. Fíjense, al lado mía. Bueno, vamos a dejar aquí el cartón de huevo. La verdad es que no es... No quiero hacer mucha crítica porque si no ya sabéis que aquí me estáis viendo con las dos consolas y el mero hecho de que yo critique algo de una o de otra, ya... Tú eres fanboy de Sony. Tú eres fanboy... Que lo tengo todo, coño, que lo... ¿Cómo voy a hacer fanboy de nada? Sí, me lo compro todo. Yo me lo compro todo. ¿Para qué me lo compro todo? Para jugar los juegos. Para jugar a los juegos. Si yo quiero jugar, por ejemplo, digo yo, a Demon's Souls, ¿qué hago si nada más que tengo Xbox, Pues si quiero jugar a Demon's Souls, pues tengo que tener esta, chaval, si eso es así. Entonces yo juego. ¿Qué quiero jugar de Spider-Man? Ultimate, ¿entiendes? No, ahí estamos. Si esa es la cuestión, que aquí lo que se trata es de jugar a juegos. Y para jugar a juegos, pues tengo que tener todas las máquinas. ¿Qué hago? Y después hay algunos juegos que me gustarán más y otros menos. Bueno, pues vamos. Ah, a lo que iba. Que me da la sensación, tocando esto, que para 500 euros que he pagado, la calidad del cartoncito y de la apertura y del cartón de huevo este está más currado en la Xbox que aquí. Esto me parece más cutre, ¿vale? Más cutre. O sea, no me da la sensación. Mira, hasta estos detalles. Está aquí como cuando compro en el chino un aparato de estos de AliExpress, ¿no? Coño, se podían haber currado una presilla más guay. En fin, esta serie de detalles se ve más, no vean la cantidad de libros de esto. Aquí estamos y aquí estamos la misma. O sea, estamos la misma. Yo no estoy influenciado por ningún unboxing que he visto antes. O sea, lo estoy abriendo por primera vez, no. Y estamos la misma, o sea, será un HDMI 2.1, espero, pero aquí no viene nada señalado, mientras que el de Xbox ponía height 4K, no sé qué, no sé cuánto, y aquí no pone nada, y el plástico se ve que es un plástico de esto, mira, se ve hasta la junta de, o sea, que se ve que está hecho en dos piezas, que se nota, en fin, cable barato. Seguimos. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué puede ser, tío? Teniendo en cuenta que yo no he visto nada, ¿eh? Ah, vale. Esto tiene pinta de ser la base. La base para ponerla, ¿eh? Aquí sí tiene una agarradera. Esto es para hacer clic aquí. Y esto es la cogida. Bueno, ahora veremos cómo se pone. El cable lo vamos a poner por ahí. Vamos a guardar esto. Este es el otro cable, ¿eh? Lo mismo. Shinori a más no poder. Se nota, ¿no? En la impresión del... En fin, son detalles mínimos, pero coño, como tienes de comparación con el otro tema. Vale, aquí tenemos otro cable. Y bueno, vamos, esto ya es que más cutre no puede ser. Es que se ve hasta el plástico, eso, ¿verdad? Da pena, coño, de que hagan estas cosas. Mira, yo estaba prevenido por si las moscas, pero más que nada porque no me iba a llegar el cable. Me habían dicho de que esto era muy corto y yo en la tele voy a necesitar 3 metros. Porque no me llega la consola hasta donde tiene la televisión, es un 65 pulgadas. Y tiene por uno de los extremos, es donde tiene las entradas. En la más cortita, digamos, está más cerca, la Xbox la tengo más cerca. Entonces, como no me entra en el mueble esta, ya lo veremos en otro vídeo, o aquí incluso, a lo mejor al final hago algo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la tengo que poner en el otro lado para ponerla de pie para que me quepa y no me llega el cable. Entonces, en previsión de esto, me he comprado un cable. Un cable que esto cuesta. Esto me ha costado 11 euros o una cosa así. A ver si no podían haber puesto un cable de esto. Que ya te digo que esto no, que no es ninguna barbaridad. 3 metros de cable creo que son, ¿no? 3 metros de cable también es en China, ¿eh? No te creas que. Pero.
3 metros son China, y todo esto pone firma en China. Este 2.1 HDMI Ultra 8K. Pero es que fíjate el cable, o sea, esto una pieza, conexiones doradas, protector, el pedazo de cable mallado que lleva, y esto, macho, esto qué es. ¿Sabes lo que digo? Esas cosas en las que debe de cuidar un poquito más. Bueno, esto no iba con esto, pero lo he sacado a colación de todo lo que estoy hablando. ¿Vale? Que es que no es que voy a hierro contra esto, pero la verdad que por ahora, pues, luego me diréis ustedes, sí, pero lo que importa es la consola en sí. Bueno, esto ya, ahí me callo, ahí la tengo que probar. Bueno, pues ya está. Tengo algo más. Tengo algo más. ¡Ay, coño! Lo principal y una de las cosas que parece ser, por lo que he oído, que no me para mucho tampoco. A ver. Esto se ve a la mano, más adaptable, por así decirlo, más natural que el de PlayStation 4, ¿sabes? El de PlayStation 4 se me queda como pequeño. Y este mando lo veo yo más robusto, ¿vale? Luego estará el tacto. Mira, esto la verdad que está bien. Habrá que mirar luego. Uy, mira, el botón de PlayStation se hunde. Mira. Uy, mira, ¿qué tiene? ¿Las pilas puestas? Sí, se está encendiendo. Ah, calla, que no trae pila. Vale, no trae pila, ¿vale? Acabo de cometer el error de que no estoy centrado en esto. Estaba centrado en lo que estaba sintiendo. Y es verdad que este mando no trae batería como el de Xbox, sino que trae, o sea, que trae una batería que no es a pila, ¿vale? Entonces, claro, ya parece que tiene carga porque está aquí encendido. Bueno, pues esto lo probaremos en su momento, pero hablan muy bien de él, ya que tiene un sistema parecido a los Joy-Con de la Nintendo Switch, ¿vale? Una versión incluso mejorada. Bueno, pues vamos a quitar esto. Ahí. Otro cartoncito. Y ahora después, el cartón de huevo este. Esto aquí. Esto. A ver. ¡Buah! Aquí. Y a poquito a poco vamos a ir sacando. Esto ya está doblado, esto ya ni tiene ya pegatina, ni fiso, ni nada. Esto ya lo puedes sacar directamente. Está como liado, ¿sabes? Esto está como liado, ¿eh? Como si tú lo pones ahí a liar y punto. No tiene otra historia. Eso sí, le han puesto la sábana santa, ¿sabes? Esto es la sábana santa la que le han puesto aquí. Madre mía. Bueno, aquí está. Sí. Se desengancha de esto. Aquí está el pedazo de cacharrazo. Bueno, ¡wow! Madre mía, mira, yo me siento grande al lado de esto. Madre mía. Estoy así mirándola por primera vez. Vale. Esto está bien, que porque no da la sensación que se manche mucho con los dedos. Un mate así esmeriladito. Esto está calado, ¿no? Esto está calado. No sé si eso luego se encenderá con una luz, seguramente. Ahora, lo que tiene una pinta de dejar huella es esta parte negra. A ver. Vamos a ver. Ah, pues no. Mira, es un plástico así, brillo mate. O sea, brillo mate. Brillo, mejor dicho. Pero no da sensación de ese típico que deja huella. Joder, no veía aquí, tiene dos botones aquí. Es que casi no se ven. Porque con el brillo y lo delgadito que son, no sé si es que lo han querido hacer así a conciencia, escamoteable. Y aquí tiene el USB tipo C, ¿vale? Que no, eso no es. Un USB tipo C, ¿no? Sí, parece que sí. No, parece. Y otro que es tipo A y es de carga, ¿vale? Esto está bien. Esto es un punto a favor con respecto a la Xbox, que la Xbox no me trae tipo A, no trae tipo C. Puedes poner un adaptador opaco, ya lo sé, pero esto no trae, coño. Podría haber traído uno de cada. Bueno, y aquí trae la unidad de disco. Que fíjate tú, hostia, me estoy llevando media mesa con esto. Que la verdad es que parece, de lo grande que es, me da la sensación de que esto es chico. Digo, que yo, aquí caben los discos, aquí caben los Blu-ray. Pues es tan grande esto que da la sensación. La viene un poco más al lejos, a perspectiva, porque estoy demasiado cerca. A ver.
Digamos que el diseño un poco, vamos a decirlo, extraño, ¿vale? O sea, estoy así mirando, es asimétrico total. O sea, la antítesis de la Xbox, han tirado dos caminos totalmente diferentes. Y es que esto no hay dos líneas iguales. O sea, la parte de abajo con respecto a la parte de arriba tiene así. Esto lo llaman ahora, se llama, ¿cómo se llama? O sea, si, por ejemplo, si ha llegado el diseñador borracho por la noche y te ha hecho una cosa de esta, lo salva por la mañana para no tenerse que poner de nuevo y dice, escúchame, que he sacado un diseño orgánico. Orgánico. Y la dice, hostia, que pelotazo lo que ha acabado. Pues esto es lo que más o menos han vendido esto, ¿no? De que esto es orgánico. Y, porque es que no tiene líneas simétricas, como si no tiene el mando, ¿eh? Está redondito, pero tiene por igual. Pero imagínate que hubiera hecho un mando ya puesto, ¿eh? Pues mira, por un lado más grande, por otro lado más chico. Pues esto es esto, ¿vale? No sé si me han dicho que esto se quitaba. A ver, no es que no quiero tampoco el primer día hacerle clac, clac, clac. No sé. Creo, yo lo he visto que se quitaba. Y tiene la pinta, ¿no? La verdad, pero bueno. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos corriente, tenemos HDMI. Esto volvemos a lo mismo, ¿eh? Esta zona de atrás. Plasticosis de Baratichi, ¿eh? Esto es mejor, pero esto. Bueno, HDMI, LAN, y volvemos a tener aquí dos USB. Tiene pinta de ser 3.0 tipo A, ¿vale? Y esto que no sé exactamente, trae aquí algo más que no sé lo que es. No sé si es que es algo para poder sacar, ¿no? Es una hendidura. O como los keylock que traen los portátiles, ¿no? Para engancharla para que no se lo lleve. No lo sé. El caso es que tiene ahí una entrada que no sé lo que es. Y aquí se ve lo que son las toberas o las salidas, que esto me parece a mí que están en vertical puesto también, ¿eh? Esto, y ya, y es que mira, me da miedo, pero parece que se puede quitar, ¿vale? Parece que se puede quitar. Para coger el tamaño, fijarse también. Lo vamos a poner al lado del juego y fijarse el tamaño que pilla esto, ¿eh? Aquí lo tenemos con el mandito. Mandito, esto. Vale. Es verdad que siendo grande, todavía me la esperaba más grande, la verdad. He visto vídeos muy exagerados. Será también que la gente que han hecho algún vídeo de esto deben de ser muy chiquillos, ¿sabes? O al menos los japoneses son muy chicos. Ya les dicen, hola, ¿qué esto es? PlayStation 5 en japonés. Y parece esto muy grande. Es grande, sí. Más grande de lo que pensaba, no. Tan grande como pensaba yo, tampoco. La caja todavía parece más bulto de lo que es. Bueno, y esto ahora, por debajo, estamos mirando por debajo, tiene salidas de aire y tiene aquí un boquetito que no sé lo que es. A ver, un boquetito así, como una pestañita. No sé lo que es, no quiero tocarla más. Ay, es que este era el botón de encendido. Vale. Y después, de pie, tiene un pase. Pero yo, donde no lo veo, esto es tumbado, ¿eh? Esto, ¿cómo coño se pone? O sea, esto tumbado, ¿cómo va esto? ¿O será esto para ponerlo tumbado? A ver. A ver. Es que a lo mejor yo pensaba que esto era para ponerlo de pie. Ah, y esto para ponerlo tumbado. Vale. Simplemente se pone aquí y ya está. Vale, pero de tumbado casi que es peor. Parece que se me ha calentado y se me ha derretido y se me ha puesto chica. Me gusta más de pie que sentado. Sí, definitivamente. Definitivamente me gusta más de pie que sentado. No sé yo si esto valdrá para ponerlo de pie. A ver, tiene aquí alguna. A ver. Es que tiene aquí un boquete. Como si fuera. Como si se pudiera poner un tornillo aquí. Y aquí una hendidura, pero el tornillo no lo trae. A ver, ¿y esto irá así o al revés? Tampoco lo tengo muy claro. No, para acá se cae, será para atrás. ¡Uy! Bueno, también es que yo soy un otoyo, tenía que haber leído las instrucciones que me sufren aquí.
Efectivamente, aquí están las instrucciones en varios idiomas. Aquí tiene hook. Ah, bueno, esto está en inglés, vamos a mirar el español. Aquí. A ver. Tendrás que configurar la base en función de la posición. Si gira la parte superior, enganche. Tampoco que explique mucho, ¿eh? Está mucho más claro cómo se pone tumbar que cómo se pone de pie. Tumbar, efectivamente, donde están los simbolitos. Hay unos simbolitos aquí de PlayStation, aquí serigrafiado, y eso tiene que coincidir con esto. Entonces, esto también lo he explicado. Esto también lo he explicado. Aquí tiene que coincidir aquí. Esto también lo he explicado. Así. Ahí está. ¿Ves? Esto también he explicado. Pero ahora, mira. Viene aquí como si viniera con un tornillo. Está aquí explicado. ¿Ves? Pero yo no he visto tornillo por ningún lado. A ver si es que me lo deja la caja o algo. ¡Oye! ¡Carajo! Bueno, ahora miraré. Pero tiene pinta de que se quita esa tapaderita. Tiene aquí como un... Mira. Vamos a ponerlo así. ¿Ves? Tiene aquí como una tapaderita. Y da la sensación de que ponen aquí que esta tapaderita se quita. Se quitará, digo yo. Vamos, que digo no, que se quita. Y esto, lo mismo el tornillo viene dentro, ¿verdad? Vamos, ¿no? No está el tornillo. Lo tendré que buscar en la caja. A ver si viene. Aquí suena algo. Aquí suena algo. Que claro, también. A ver. ¿Frío o no? ¿Frío o no? ¿Frío o calor? ¿Qué va? Pues tío, aquí no viene el tornillito. No viene. Aquí no viene el tornillito. Lo que sonaba era el recoge cable. Pues nada, aquí el tornillo no viene. Pues no sé, tendré que mirarlo. A ver si había el tuyo esto, no me da cuenta y ha salido volando, que también puede ser. Aquí el tornillo no está. Y aquí puesto. Aquí puesto. Pues yo qué sé, tampoco. Bueno, pues ya lo miraré, el tornillo, y ahora vamos a hacer una cosa que... No, esto es la tapaderita, y yo, pues el tornillo no sé dónde está. Miraré a ver si esto, si no, voy a tener que decir la PlayStation que me mandó uno, ¿eh? La voy a poner otra de aquí, y la vamos a poner aquí de pie, y la vamos a comparar con las otras dos consolas, ¿vale? Ya que tengo dos más, vamos a ponerla así. Esto creo que se pone al revés, me da a mí. Esto se gira. Lo mismo está el tornillo aquí, vete tú a saber. Esto se gira. ¡Ay! Engancha por aquí. Ahora sí, pero vamos, de todas maneras le hace falta el tornillito. Vamos por la otra consola.